Bueno, pues aquí están arribando ya los técnicos, los científicos al cuadrilátero. Vemos a bronce, vemos a platino. Estos sí son los originales, los grandes. Ya vimos a los chaparritos. Bueno, pues aquí está bronce. Aparece platino con buena estampa, buena estatura de este gladiador platino. Y el tercero para la lucha que será en relevos australianos es Pantera. Ahí está llegando ya el cuadrilátero. Unos instantes más tendremos el arribo de los rufianes, de tus favoritos, Ramón. Así es, vamos a tener la presencia en un ratito más de pues unos gladiadores que la verdad, de lujo, que a ver cómo salen de esta tercia de rudos. Les va a ir, siento yo, que bastante mal, Miguelín. No sé tú qué opines, pero por lo pronto cabe destacar los trajes de estos técnicos, muy vistosos, sobre todo el de los metálicos. Máscaras muy bien sofisticadas. La del Pantera con orejas, y aquí vienen los rudos. Jado, Gedo y el gato egipcio Mohur. Así es, la furia oriental, Jado y Gedo. Vemos también a José de Jesús Pantoja. Mohur, algo indica hacia el público de las alturas. Vean ustedes el look de este luchador. Este es el otro japonés. Vean la estampa de este oriental. Bueno, pues, aquí está el anuncio oficial. En este tremendo encuentro en relevos australianos, lucharán a 2 de 3 caídas sin límite de tiempo. En la esquina ruda, los japoneses, primeramente, Yado. Acompañado de otro oriental, y él es Gedo. Como capitán de la tercia ruda, tenemos a José de Jesús Pantoja. ¡No! Sensacional bronce, y como capitán de la tercia científica, el Pantera, junto a Ñoño. Tenemos como referee a don Roberto el Güero Rangel. Bien, después de la presentación oficial, ahí veíamos al Güero Rangel en problemas, en dificultades. Cuando estas rivalidades están saliendo a flote, la de Mohur contra el Pantera. Y ahí vemos en el centro del encordado al japonés Gedo. El hombre que quiso ser luchador de sumo, pero porque le faltó muchísimo peso, mejor se metió a la lucha libre, le gustó más, y aquí lo vemos directamente desde el Japón para todos ustedes, traído por la empresa mexicana de lucha libre, ahí haciendo sala de espera, mientras que Mohur, el gato egipcio, el hombre que se habla de tú con Ramsés, con Ra, con Isis, con Nefertiti, está aquí haciéndole el quite a el Pantera. Veamos qué es lo que sucede. Aquí vemos a este Pantera rondando al gato egipcio, a Mohur. Se va tranquilamente ahí a las cuerdas a escuchar el grito de ovación para el técnico Pantera. Mohur también le pide a la banda ruda que lo apoye, lo apoyan, y por fin se deciden a hacer y a realizar lo que mejor saben hacer. Bueno, pues aquí está este José de Jesús Pantoja Mohur frente a Pantera. Vamos a ver. Tienen ya su rivalidad, su pique. Estamos en el amanecer, en el arranque prácticamente de esta batalla. Ahí poniéndose muy giritos estos hombres.
Ya nada más, como gallitos de pelea Pantera y Mogur. Duelo ahí de fuerza, parece ser que domina Mogur. Está llevando a las cuerdas. Bueno, pues dicen que más vale maña que fuerza. Hacia afuera del cuadrilátero Mogur. Algo dice por ahí el japonés a don Roberto Rangel, el güero de Charcas, a Luis Potosí. Y bueno, pues el hombre que tiene ahí la cabeza a rape es Gedo. O como diría Vitorino, Yedo. Parece que es la pronunciación correcta de estos luchadores, Yado y Yedo. Bueno, pues aquí está Mogur. Vean ustedes proyectando de esta manera Pantera. Ahí está actuando como referee también el rechoncho ñoño. Vean ustedes a Pantera. Todavía es muy temprano para escribir a casa. Nada para nadie. El grito ahí de apoyo desde las alturas para Pantera, Pantera, Pantera. Y eso molesta a los japoneses y a Mogur. Desde las alturas se escucha el grito ahí en apoyo para este luchador técnico, para este luchador científico que es Pantera. Un equipo bonito, un equipo muy llamativo el de Pantera. Da nada más a este encapuchado. Y este es Mogur, lo conocimos hace algunos años también como el Olímpico Flores. El yerno de Venancio Ventura, hombre, el tigre hispano. Aquí proyecta la Pantera. ¡Ah, terrible azotón ahí! Y ahora dice Mogur, Pantera, Pantera. Bueno, pues trata de repetirle aquí la dosis a Pantera, pero nada. Vean nada más hasta dónde va a dar Mogur. Aquí está el técnico, hace el relevo, aparece ahora Bronce. Así es, por el bando técnico vemos a Bronce, mientras que por el bando rudo entra Yado. Este hombre que conoce de las artes marciales, esperemos que lo demuestre aquí frente a este Bronce, un hombre de lucha acrobática. Si los pequeñines lo sorprendieron, no sé qué pasará con estos que son ya mayores. Ahí aplicando un castigo a la pierna, bien rompe el castigo Bronce. Nuevamente Yado toma la ventaja. Ahí está un enganche bien por el Bronce. Y ahí cerca de la esquina técnica, manotazos que le llueven, pero ninguno alcanza a pegar en el objetivo de Yado. Probando las fuerzas aquí, sometiendo con este castigo a Bronce. Ahí vemos a Yado, que sigue aplicando ahí en este duelo de fuerzas. Ahora es Bronce quien quiere someter, sin embargo vuelve a aplicar más fuerza y aquí rompe por fin un derribe japonés. Ahora sí que trajo tortas al banquete este Bronce. Sí, así es. Ahí perdido Yado y en un perfecto japonés dice ontoy. Bueno, pues está en este escenario que es la Arena Coliseo, la Arena con historia, con tradición. El grito por ahí también escuchamos, el apoyo al mexicano, a Bronce, a Tijera ahí. Ahora se lo llevó al toque de espaldas, hay cuerdas de por medio. Y bueno, pues hace algunos años llegó una pareja también de japoneses a la empresa mexicana de lucha libre, Samurai Shiro, Kamikaze Misawa, excelentes luchadores. Todavía esto sellado y lleno, todavía sin mostrarse a fondo. Todavía no muy adaptados a lo que es el estilo de lucha libre mexicana, que es muy diferente a la oriental. Exige de otras características. Y bueno, pues aquí está Platino frente a Yedo. Este peloncito ahí en los costados es Yedo. Se queja ahí. La furia oriental en cuadriláteros mexicanos, la toma de referee, va a las cuerdas, cuerdas de por medio. ¡Ah! Terrible impacto ahí con el puño. Le llama la atención Ñoño y Roberto Rangel. Acción ilegal, se escucha el grito de apoyo para el mexicano. Una de las características de los luchadores japoneses es precisamente la fuerza, la furia. Son luchadores muy bravos estos luchadores nacidos allá en tierras japonesas. Nada más.
Aquí está Platino. Fue con la palma, no fue con el puño. Ya nada más el gesto. Ah, dice que fue con el puño. Mañoso además. Pantera frente a Bagur. Ahí está. En una etapa de su carrera. Luchador técnico, científico. De pronto se le olvidaron los buenos modales a Bagur y pasó al bando equivocado. Aquí está un candado volador. Pero vean ustedes la habilidad, el tackle ahora de Pantera. Enganchando, sacando ahí de lado perfectamente a Bagur. La tijera para llevarse a Bagur. Y allá rebota el yerno de Venancio Ventura. Así es, se queja de foul, la verdad es que no alcanzó a tocar ahí. Sin embargo, aunque sí hubiera sido, fue la proyección, el vuelo que llevaba, es que sí que no ameritaba ninguna amonestación. Aquí vemos hallado. Castigando a Bronce. Ahora es Bronce quien proyecta hallado ahí contra los tensores. Lo sujeta bien Yedo con una especie de doble Nelson. Aplica ahí unas patadas. Después la voltereta contra Yedo. Y mire usted de qué manera el juego de cuerdas. Patadas para Yedo. Látigo para Yedo. Aquí provocando que se quede tendido en las cuerdas. Este Yedo. Y con qué agilidad. Con qué maestría se ha manejado este Bronce, el público lo ovaciona. Ingresa el otro metálico, este es Platino. Tanto el güero Rangel como Ñoño haciendo el conteo de rigor de los 20 segundos abajo del encordado para la tercia ruda, que todavía no se recupera. Y vemos hallado arriba de una butaca, aquí está Bagur el gato egipcio, haciendo que falle unas patadas de canguro que aplicaría este Platino. La proyección, esquiva bien. Aquí nuevamente esquiva. El enganche, derribe ahí contra Bagur. Ahora parecía que iba a ser un giro que el que estaba manejando Bagur. Sin embargo, fue un enganche que sacó bien el Platino aquí finteando. Ahí trata de tomar el brazo. Mire usted de qué manera. No se deja aplicar ese martillo. Ahora sí es el giro. La quebradora soberbia que está colocando ahí contra la humanidad de Bagur el gato egipcio. Platino sale del encordado. Entra aquí este Yedo. Golpe de antebrazo castigando el cuello del Bronce. Lo toma del brazo, lo sujeta, lo proyecta ahí contra los tensores castigándole la espalda. La verdad es de que estos rudos deberían de manejar un poco más de llaveo para someter más a sus adversarios, Miguel, no sé cómo tú lo veas. Sí, así es, vean ustedes nada más. Bronce ahí. Bueno, pues están chocando ahí Bagur y Yedo. La patada contra Yedo. Vean ustedes, palancas a los brazos de Bronce contra el japonés. Vuela Platino, aquí está en el centro del cuadrilátero. Vuela Bagur y ahí está cayéndole al japonés. Y Pantera, la plancha contra Yedo. ¿Y qué va a hacer? Bueno, pues ahí están los tres rudos. Una combinación múltiple. Vean nada más. Más que suficiente para que se rindan. Hay palancas por ahí a los brazos. Vean en qué posición tan incómoda quedó Bagur. Y es todo para estos rudos. Victoria para la tercia técnica en esta primera caída. Ramón Castillo. Así es, un castigo pues muy, muy original por estos técnicos, en lo cual se meten a los rudos. Mire usted el gesto de este señor, parece ser que le va a los rudos, no le agradó nada el resultado. Y aquí está cuando este Platino quería aplicar una plancha, Bagur huía, aquí lo proyecta de esta manera para que cayera de a caballito arriba de Yedo. Después la plancha contra Yedo por el Pantera, lo coloca bien aquí esquivando el golpe, un puñetazo ahí. Y lo avienta de esta manera para que se quede colocado ahí a manera de chinchilegua, lo que jugaba uno en su infancia. Y aquí, haciendo este castigo, no lo soportan los rudos. Bronce ahí haciendo palancas a los brazos de Yedo. A Bagur lo doblaron completamente, otro ángulo. Aquí está como cae ahí de a caballito Bagur. Y la plancha del Pantera contra este Yedo. Lo coloca ahí también clavándole la cabeza entre las piernas de su compañero Yedo el oriental. Y no soportaban el castigo. Ahí Platino arriba todavía para rematar. Ahora sí que se divirtieron como enanos estos técnicos. Y de pilón se llevan la primera caída, Miguel. Así es, efectivamente. Bueno, pues aquí estamos en espera ya de que suene el silbato. El llamado de Victorino para lo que será la segunda caída. Aquí está
Este señor vino ahí con los pequeñines a disfrutar la lucha libre. El llamado, vámonos a la caída intermedia. Aquí está Pantera, este es el japonés Yado. Un tackle. Ah, le aplicó otro a su compañero ahí, a Yedo. Derribe ahí por parte de Pantera. Un derribe japonés. Otro más contra Yedo. Amenaza a volar Pantera. Una palmadita contra Yado. Cree que se la dio Mogur. Bueno, pues le... Ah, ahora contra Yedo. Y este le da el poste. Bueno, pues están de malas. Problemas aquí. Bueno, le va a echar bronca a Mogur. Los japoneses... Ah, también entre los japoneses hay problemas. Vean nada más, son tan rudos que ni ellos mismos se soportan. Y claro, los aficionados felices ante los momentos aquí de desconcierto que viven los rudos. Bueno, no pasó nada. Al fin y al cabo son rudos. Así es. Hicieron las paces, la triple alianza ahí. Invítalos a tu fiesta, Ramón Castillo. Les voy a invitar a que se avienten unas tortas ahogadas para que se enchilen más todavía. Se hagan con más coraje y el encordado. Aquí está Mogur, el gato egipcio. Es Platino. Ahí amenazando, diciendo de que no intervengan los orientales. Y veamos qué es lo que sucede. Vemos ahí a Bronce, es quien taclea a Mogur. Esquiva bien Mogur a este Bronce. Ahora lo proyecta ahí contra la lona. Bien, la agilidad de este Bronce sorprendente, pero sin embargo no logra esquivar el codazo que le coloca bastante bien este Mogur. Rodillazo allá al abdomen. Lo proyecta a las cuerdas. Golpe de antebrazo que falla. El giro. La quebradora que le están colocando a Mogur, que en esta ocasión ya lleva 2-1 en la primera caída. Y esta es la segunda que se está llevando Mogur. Aquí vemos a Yado. Tacleada contra Platino. Esquivando, preparando bien el metálico. La toma de doble Nelson. Patadas contra Yado. El enganche contra Yedo. Golpe de antebrazo que fallan los orientales. Doble patada voladora que aplica aquí este metálico. Además de todo, amenaza a volar. Se queda en la segunda cuerda. Y todavía se luce con esta pirueta. Por este juego de tumbling que bien, bien, bien practican estos técnicos. Aquí vemos a los orientales que no saben ni qué fue lo que sucedió. Un espectador tuvo que darse a la huida antes de que otra cosa pasara ahí cerquita de la primera hilera de butacas. Aquí está el Pantera y este es Mogur. Hay una patada al muslo. Puñetazo que le están aplicando ahí entre Yado y Mogur a el Pantera. Doble patada que le colocan al pecho. Lo toman de la máscara. Rodillazo ahí al rostro, bien aplicado por este Mogur, sometiendo al técnico. Bronce quiere intervenir. Ñoño muy de cerca siguiendo la acción. Lo devuelve. Y aquí está la proyección de Pantera contra las cuerdas. Esquiva a Yedo, pero Yado lo recibe con ese golpe de antebrazo. Y ahora con patadas lo sacan del encordado de esta manera muy repugnante. Aquí está Platino ahora en problemas ante los tres rudos. Ya ustedes, la táctica les ha funcionado. Atacar en grupo, atacar en equipo. A echar montón estos rudos. Ahí están contra Platino. Una desducadora aquí de Mogur contra Platino, contra el técnico. Llega el japonés Yedo. Lo proyecta contra las cuerdas. Vamos a ver qué intenta. Bueno, pues está pasando ahí. En todo lo alto. Y ahora el japonés Yado hace el relevo. Platino con Bronce. Ñoño se dio cuenta. Interviene Bronce, pero ahí está Mogur hacia afuera del cuadrilátero, enviando a Bronce, preparando aquí el camino los japoneses. La patada artera por parte de Mogur contra Platino, cuando aparece Pantera. Otra desducadora, y ahí lo tiene con espaldas planas. Eliminado ya Pantera, que es el capitán, así que prácticamente aquí termina ya la segunda caída. La lucha se empareja. Esto es extra, es el pilón ahí. Vean ustedes a estos japoneses. ¡Ah, qué terrible codazo ahí! Terrible el castigo contra Bronce. Todavía hay por no dejar, Ñoño le cuenta. Pero repito, esto es extra.
ya no tenía caso todo esto. Sin embargo, los japoneses y Bogur pues quieren más castigo ahí contra la tercia científica. Aquí se rinde ya Platino y termina la caída intermedia, Ramón Castillo. Así es, poniéndose 1-1 la situación. Bien se dejaron ver estos rudos en la segunda caída, con toda la rudeza, aunque siento que les faltó un poquillo ahí. Y mire usted el rostro de los espectadores. Bastante concentrados en lo que sucede arriba del engordado. Esa es la magia de la repetición. Mire usted qué desnucadora coloca Mogur en el duelo de capitanes contra el Pantera. Ahí el conteo del Güero Rangel, 2 y 3 palmadas. Con esto se terminaba la segunda caída. Y después este codazo que ya no lo merecía Bronce y que le aplica perfectamente los orientales en la sincronización que tienen los rudos. Platino, ya no sabemos ni a qué subía, pero subió en solidaridad con sus compañeros y aquí están aplicándole estos tirantes a los brazos y todavía haciendo ahí presión con la rodilla en la nuca por parte de Yado para llevarse la segunda caída. El silbatazo de la tercera y está iniciando. Así es, aquí estamos amigos en esta tercera caída, la definitiva, la patada aquí de Bogur. Una mejor coordinación han mostrado ya los rudos. Impusieron el ritmo en la segunda y bueno, pues en esta tercera siguen por el mismo camino. Vean ustedes, mejor coordinación ahora, la patada de Bogur sacando del cuadrilátero a Bronce. Y bueno, pues están ya muy activos los japoneses Yado y Yedo. Ahí están contra Pantera, algo se dicen ahí los japoneses. Proyectará Pantera. La vuelta de campana, la famosa pasada en todo lo alto. Vean, este es Chucho Pantoja Bogur. Abriendo ahí en una especie de compás a Pantera. Castigo terrible ahí a las piernas. El impacto con la palma ahí de Bogur a Pantera, el capitán de la tercia técnica, le repite ahí la medicina. Hace el relevo ahora Pantera con Platino. No permite Ñoño que intervenga a Platino. Sin embargo, hubo contacto ahí. Y bueno, pues esto lo aprovechan perfectamente los rudos, aprovechando el momento, la circunstancia, imponiendo condiciones a estas alturas de la tercera caída. Como que están cayendo los técnicos en el estilo de los rufianes. Más velocidad, más agilidad por parte de los técnicos es la exigencia a estas alturas de la tercera caída. Vean ustedes a Yedo tomando aquí de la capucha, llega Yado, golpe con el puño ahí, tremendo, contra Platino. El que anda muy activo abajo del cuadrilátero es Mogur. Vean ustedes la patada ahí contra Pantera y se quedó ahí, muy cerquita de las bellas Pantera. Así es, dice, de aquí no me muevo mientras me recupero un ratillo y sobre todo con esa imagen, pues, ¿quién se va a mover? Aquí vemos a Yado castigando el cuello ahí con la cuerda de Platino, mientras que Yedo castiga a Bronce. Aquí mire esta jugada, pues puede ser una descalificación, ahí hay un foul directo. Sin embargo, los referees, tanto Ñoño como el Güero Rangel, están muy atentos a lo que realizan los otros dos luchadores rudos y no ponen atención a lo que sucede. Aquí vemos a Yedo sujetando bien a el Pantera. Atención a esto, aquí puede venir lo que ya, mire usted de qué manera, y precisamente lo que decíamos, la reacción técnica, provocando la equivocación ruda. Aquí viene este Pantera y Platino. Pantera haciéndose cargo del capitán Mogur, mientras que Platino bajo del encorgado, tomando ahí a Yedo, a Yado, lo proyecta ahí contra el poste, y este Bronce contra Yedo, el hombre que nada más le vuela el chongo, aquí suplicando e implorando perdón. Vemos a Yado, y aquí mire usted de qué manera, en qué postura tiene Bronce a Yedo, lo proyecta ahí castigando la espalda contra el filo del encordado, doliéndose bastante, y quién no. Arriba vemos a Yado, que ya puso orden ahí a la situación. Sin embargo, Pantera no dobla las garras. Ahora sí que, mire usted de qué manera, un giro. Esa patada bien colocada a la altura del pecho y aquí poniendo este castigo
haciendo presión al brazo, patadas de Mogur y de Yedo. Llega con unas ligeras patadas bronce. Un candado al cuello que le pone platino allá al compañero Rudo. Patadas para sacarlos del encordado por parte de Platino. Atención a esto, aquí está el vuelo y el otro vuelo. En diferentes ángulos del encordado se dejaron llover esos vuelos soberbios por parte de Platino y Bronce. Aquí vemos al capitán de los técnicos, el Pantera, contra el oriental Yado. Lo sujeta bien para llevárselo en esta especie de hurracarán. Aquí lo está poniendo de espaldas planas. El referee no cuenta. Rompiendo el castigo, Yado nuevamente trata de aplicarlo y aquí está la huracarrana bien efectuada. Y nuevamente es este ñoño quien no hace el conteo por estar entretenido con lo que sucede abajo del encordado, siendo que debería de estar atento a lo que sucede arriba. Así es, nunca contó ahí ñoño. Ahora sí hay espaldas planas contra Pantera y ahora sí va a contar. Bueno, pues un robo en despoblado aquí contra los técnicos, contra los científicos. Cuando estaba con espaldas planas el japonés, se lo habían llevado en hurracarrana. Nunca contó ñoño. Nunca hizo ese conteo. Roberto Rangel estaba observando a Bogur y a Platino. Y mientras tanto ñoño, pues se entretenía ahí con Bronce. ¡Ah, qué barbaridad! Vean nada más, un ñoño que ha estado muy mal en esta batalla. Así que el triunfo es para los rudos. Y claro, pues el que está muy molesto es Bronce. Algo le indica ahí a ñoño, dice que él contó. Y bueno, pues oficialmente es triunfo para los rufianes. Un ñoño que se hizo de la vista gorda en esta ocasión. Aquí vemos a Yedo, feliz de la vida, haciendo ahí el pacto. El abrazo soberbio con sus compañeros. Levanta el brazo todavía ñoño de los rudos. Y la verdad que el triunfo se lo merecían los técnicos. Pero sin embargo la situación fue otra. Quien manda en el encordado es el referee por las reglas. Y lo que alcanzó a ver ñoño fue que tenían de espaldas planas a el Pantera. Él se limitó a contar los 3 segundos. Y de esta manera los rudos se llevan completamente la lucha. Bastante molestos estos técnicos. Y ahí van los referees, el Güero Rangel y ñoño. La ovación del público contra ellos arriba del encordado, discutiendo los últimos detalles de la lucha. La tercia de técnicos, Bronce, Platino y el Pantera, que todavía nos explican qué fue lo que sucedió. Y ahí el Pantera es quien se encarga de levantar los brazos. El público los ovaciona porque en realidad ellos fueron quienes se llevaron el triunfo. Aquí está la magia de la repetición. Parecía que iba a ser un tope que iban a aplicar ahí los técnicos. Iban a proyectar a los rudos. Sin embargo, hacen una buena jugarreta. Mire usted de esto. Ahí haciendo una finta Platino para que se lanzara Bronce. Y por el otro lado se aventaba Platino para proyectarse contra Mogur el gato egipcio. Y aquí está el momento de la situación. Aquí ya estaba rendido completamente Yado. Ahí ya se pasó hasta de los 3 segundos, sin embargo rompe el castigo antes de que ñoño lo observe. Nuevamente vuelve el Pantera a intentarlo, lo entreteje perfectamente para la huracarrana. Y nuevamente no cuenta ñoño. Y aquí está el momento crucial, una tacleada por parte de Yado. Ahora es el Pantera quien lo quiere sujetar, un coscorrón que se lleva por parte de Yedo. Lo entreteje, las espaldas planas, ñoño se da cuenta, 1, 2, 3, las palmadas. Y con esto se llevan los rudos el triunfo y ni siquiera se detuvieron a festejar el triunfo. Se dieron a la huida porque sabía lo que les esperaba, Miguel. Sí, así es. Vean ustedes, aquí el japonés echado se llevaba las espaldas planas a Pantera y ahora sí ñoño, pues cuenta los 3 segundos que marca el reglamento. Oficialmente, triunfo de los rufianes, los japoneses, Yado, Yedo, complementados con Mogur.